no te pierdas ni un minuto del torneo de Wimbledon del 27 de junio al 10 de julio con la mejor acción desde todas las canchas en Star Plus. Suscríbete ahora. Señoras y señores, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos una vez más con todos ustedes. ¿Cómo va, Diego? No, Mariano, ¿qué tal? Un placer. El mejor análisis del fútbol sudamericano lo tenés en Debate F con Martín Lieberman y equipo. Hoy a las 22:30, exclusivo de Star Plus. No sé qué piensa usted, si elegir un jugador de actitud, calidad y todo eso, ¿qué dice? ¡Ahí está! El pillo largo, el pelotazo, el roce en el camino. Guille, Gray, el tiro largo, tiro demasiado, traba, lucha y gana. Diego Dalot, Christian Eriksen, abre la cancha, traba, lucha y gana. Guadi. Balón largo. Largo envío. Pelota larga del fondo. Martínez. Aquí a dividir. Allí a dividir. Allí. Trabando y quitando. El pelotazo largo hacia arriba. Habilitado para colocar. Diego Dalot. A dividir la pelota. Ah, bueno. La tiró fuera queriéndose dar. Diego Dalot. Mete otro pelotazo largo, atención, pelota al área. Guille. Le quitaron la pelota. Le quitaron la pelota. Se la puntearon juntito. Va sacando a dividir. Fernández. La toca muy mal, la regalaba. Largo envío. Encima de los dos últimos hombres, muy bien, bajó rápido. Sancho. Pelota a la izquierda. Limpio quite. La pellizca. Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. Balón largo. Allí va. Gray. Señoras y señores, el partido está empatado 0-0. Ya venimos. Señoras y señores, la orden del juez y el segundo tiempo en marcha. Manchester United ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos. Y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador, si sigue jugando con la misma intensidad en este segundo tiempo, no me quedan dudas de que lo va a conseguir. Martial.
Bobby. Mina. Guille. El partido está empatado, sigue parejo. El tiro largo. Se está habilitado. Guille. Que abre juego a la derecha. Martínez. A dividir la pelota. Pelota larga. El lateral que tiene que hacerse. Bueno, el cambio entonces. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Nikolenko. El encuentro no tiene goles. Ibobi. Pelota al medio. Abre juego. Manchester United sigue sin realizar variantes en la formación. Nikolenko. Que abre juego a la derecha. Pelota larga. Va tomando el balón. La toca muy mal, la regalaba. Cambio de frente. Va a colocar. Va sacando la pelota hacia atrás. Qué gol se perdió, raro que lo quiera fusilar con el empeine. No se puede entender cómo falló en algo tan básico como un pase a un compañero. Bueno, el cambio entonces. La Torre, ¿te dice algo estos cambios? Bueno, evidentemente para renovar a los jugadores que están sin energía, a ver si se puede controlar mejor y para dar algún peso ofensivo para sostener el partido y para a ver qué daño provoca algún jugador. La pelota larga. El centro que va. Traba, gana. Falcon y el Soldado del Invierno, serie original de Marvel. Todos los episodios disponibles en Disney Plus. Manejando la pelota fuera del área. Guille. Aquí a dividir. Levanta la cabeza. ¿Y a dónde va? El lateral que tiene que hacerse. Centro que evita. ¡Besa! Señoras y señores, una estocada quizá letal. Y la pregunta que nos hacemos todos a esta altura, ¿habrá sido este el golpe de gracia? El centro fue exacto y la ejecución perfecta. Esa es la manera de cabecear, con decisión y agresividad. Lograron la ventaja en el marcador. ¿Podrán sostenerla los últimos minutos? Abriendo juego. Al centro va. ¡Cabeza! ¡Tacó el arquero! Esta no es una tajada cualquiera. El árbitro, señoras y señores, marca el final. Se ha terminado el partido. Al final, todo se redujo a ese error fatal de la defensa. A veces se ganan así los partidos de fútbol, lamentablemente, claro. Estaban ansiosos por ganar en su casa, frente a sus hinchas, pero les terminó saliendo todo mal. Faltó juego y claridad. Y bien, amigos, se van despidiendo los protagonistas. Nos vamos, Diego. Abrazo, Mariano, nos vemos. Será hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Hasta siempre.